Sí, nos hubiera gustado poder afrontar el partido con, de otra forma, pero estábamos con muchos problemas para armar el equipo, desde el portero, pasando por la defensa. Ya hemos tenido que pensar mucho, a ver cómo armábamos eso, porque sabemos que veníamos a un campo donde un equipo como el Hamburgo, en la presentación de su estadio, antes de su estadio, pues nos iban a apretar, iba a ser un partido muy duro físicamente, iban a acosarnos, nos iban a presionar. Y esperábamos este tipo de partido, pero bueno, una vez más tenemos un gran compromiso, tenemos unos jugadores muy, muy organizados, muy comprometidos, donde cuando cometen errores se corrigen rápidamente. Y bueno, nos hubiera gustado ganar, al final acabamos empatando bien. Sí, porque son muy competentes, porque tenemos un equipo que salga quien salga, pelean, luchan, saben que el resultado depende mucho de nuestro nivel de esfuerzo. Y a partir de ahí, pues ellos no se demoran en ningún momento en dar todo lo que tienen. Entonces, a partir de ahí, eso les hace ser muy competitivos. Hay situaciones que nos gustaría hacerlas mejor, pero en cualquier caso lo sabemos. Sabemos que somos capaces de hacer cosas mejor. Hoy, por ejemplo, en el primer tiempo empezamos a jugar bien los últimos 10-15 minutos del primer tiempo, a tocar la pelota, cuando nosotros somos un equipo que, aunque seamos mejor haciendo transiciones rápidas, somos un equipo capaz de creer en que podemos tocar la pelota mejor, y eso ocurrió en los últimos minutos, los 15 minutos últimos del primer tiempo. Son cosas que conviene hacerlas, si se puede, desde el principio. Luego ya veremos qué nos toca jugar en cada partido, pero desde luego son cosas que conviene hacer desde el principio, y que esa confianza no se olviden que la deben tener, porque son grandes jugadores. Bien, ya dije el otro día que tenemos dos porteros empujando fuerte. Adri me parece muy sorprendente, ¿no? A Edu lo teníamos más visto la temporada pasada. Adri viene empujando fuerte, en la pretemporada me ha gustado, me deja buenas sensaciones, es rápido, reacciona bien, es potente. Es un portero más de los 80-90 que del 2017, pero realmente me parece que está bien, ha hecho un gran partido hoy. Lo que tuvo que detener, lo detuvo, incluso un penalti, está muy bien. Y Pape hizo un gran partido, la verdad es que sí. De defensa, le preguntamos antes si había jugado antes, dijo que no, que había entrenado, no había jugado nunca, pero bueno, sabe que los mecanismos del mediocampo no cambian muchísimo respecto a la defensa. Hablamos tres detalles con él, es un hombre, es un tipo que tiene experiencia, y creo que hizo un buen partido. Sí, pues, no deberíamos llegar a ese límite, no deberíamos llegar a ese límite de tener que poner medios centros que no han jugado nunca como centrales, pero reconozco que el partido que hizo Pape hoy fue bueno, fue muy bueno, pero son situaciones demasiado límites. Se pueden vivir en pretemporada, pero si las podemos evitar antes de que empiece la temporada, mucho mejor.